El coronavirus ha dado, y este va a ser mi editorial de hoy, el coronavirus ha causado un nuevo fenómeno en la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. El fenómeno de quienes regresan y la situación de los varados. Al momento de esta emisión, los números que manejamos es que 85.000 venezolanos se han retornado a su país. La inmensa mayoría lo hace desde Colombia, 81.000, y aproximadamente 4.000 lo han hecho desde Brasil. El problema es lo que viene después para estos venezolanos cuando regresan a su país. En primer lugar, muchos están hacinados en albergues en Apure, Táchira y Zulia, además del estado Bolívar. En segundo lugar, se les ha ofrecido tres comidas diarias y no se les ha cumplido. En tercer lugar, tenemos casos de venezolanos durmiendo por días en el piso del terminal de autobuses de San Antonio del Táchira. Y por si fuera poco, la Guardia Nacional, específicamente del régimen, extorsiona en pesos colombianos o dólares para trasladar a los venezolanos a otras ciudades del país. Ustedes se imaginarán que todo el que regresa, pues no vive en los estados fronterizos. Muchos, por ejemplo, tienen que ir a Caracas, la capital, otros viven en Barquisimeto, otros viven en Puerto La Cruz, etc. Y están siendo extorsionados, es decir, les dicen que para ser trasladados, si es que hay el autobús, tienen que pagar en dólares o en pesos colombianos. Ahora bien, más grave aún es lo que está haciendo la dictadura y lo que está diciendo la dictadura con respecto a los retornados. Porque definitivamente el régimen tomó una decisión de tener una política sistemática que vaya en contra de los retornados venezolanos y está colocando en riesgo su integridad física, su integridad emocional y su integridad. Ya que, perdón, un problemita técnico. Decía, ¿y a qué me refiero con esto? Bueno, fíjense lo que ha venido diciendo el régimen en las últimas semanas. El secretario de la Gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, dijo que los retornados son un arma biológica y que deben pasar la cuarentena en una celda. Frei Bernal, que es el protector del Estado Táchira y es el jefe del colectivo de seguridad fronteriza, o sea, jefe de un grupo irregular armado que está en la frontera, dijo que los venezolanos que regresen al Estado Táchira, sus casas deben ser marcadas. Prácticamente todos los días, desde hace varias semanas, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, cuando hablan de los nuevos casos que hay de coronavirus en el país, que en lo particular yo no les creo nada, obviamente no es transparente ni con los casos ni con los fallecidos, pero en todo caso, dicen que los nuevos brotes de coronavirus en el país se deben a las personas que regresan, diciendo además que ellos tienen un plan de infectar al país. Pero lo más grave sucedió ayer, lo más grave sucedió ayer cuando Maduro dijo que los que regresan son bioterroristas. Y el CEOFAN, es decir, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, que está comandada por el almirante Remigio Ceballos, en su cuenta oficial de Twitter hicieron un hilo, y vayan a esa cuenta, borraron el hilo, pero nosotros lo denunciamos, diciendo que los venezolanos que retornan son bioterroristas, y además haciendo un llamado a que la gente denuncie un correo electrónico que crearon, que se llama trocheros2020@gmail.com, para que se diga, dónde están esos venezolanos que regresaron, cómo entraron, cuándo entraron. Y cuando les dicen además dónde están, piden detalles. Y además dicen, le vamos a resguardar su identidad a quienes colaboren con esta denuncia. Miren, señores, esa estigmatización es sumamente peligrosa. Así se aceleran los genocidios o así inician los genocidios. Cualquier ser humano tiene derecho a volver a su país y está en mucho riesgo, está en mucho riesgo la vida, literalmente, la vida de quienes hoy están regresando a Venezuela por estas aseveraciones que prácticamente todos los días voceros de la dictadura están haciendo. Ya bien vulnerables están estas personas, muchas de ellas con síntomas de desnutrición, muchas de ellas se han quedado sin trabajo, muchas de ellas tienen kilómetros caminando, muchas de ellas además están desesperadas por volver a Venezuela, no porque quieran vivir en la dictadura de Maduro, porque la dictadura de Maduro precisamente ha generado que 5.200.000 personas se hayan ido, sino porque quieren estar lo más cerca posible de su familia ante esta coyuntura del coronavirus, donde estamos en un país que hay apenas 84 camas con respiradores para 28 millones de personas. Este es un país que ya está sumergido en una emergencia humanitaria compleja de hace no menos de 5 años. Y el desespero de muchos venezolanos precisamente ante el colapso de la salud pública es poder estar en estos tiempos cerca de su familia. ¿Cómo es posible, que el CEOFAN, en su cuenta oficial, esté llamando bioterroristas a quienes regresan a su país?
¿Cómo es que les dicen que van a pasar una cuarentena en una celda? ¿Cómo es que lo llaman arma biológica? Una estigmatización sumamente grave, una estigmatización que hace un llamado claro a cometer delitos de lesa humanidad, a seguir violando sistemáticamente los derechos humanos, y en ese sentido, pues, de esta oficina de la Secretaría General de la OEA para los crisis migrantes y refugiados venezolanos, nos hemos pronunciado, estamos haciendo contactos dentro del sistema interamericano, de Naciones Unidas, etcétera, porque esto no puede pasar por debajo de la mesa. Es sumamente grave, la vida de estas personas que están regresando está en peligro y se necesita, evidentemente, más pronunciamientos, porque es algo sistemático que ha venido ocurriendo en estas semanas. Y además, yo creo que aquí el mensaje del CEOFAN es muy claro. ¿Acaso es la Fuerza Armada que custodia los caminos irregulares hacia Colombia? ¿Acaso es algún otro cuerpo de seguridad en Venezuela que custodia las trochas? No, no es cierto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Más bien todo lo contrario. Se la han cedido al ELN, se la han cedido a los colectivos armados, se la han cedido a otros grupos irregulares, y precisamente son esos grupos terroristas que conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional, a través de estos caminos irregulares, están en el negocio del narcotráfico, están en el negocio de la minería ilegal, están en el negocio del contrabando, y obviamente aquí hay un mensaje muy delicado para que estos grupos irregulares actúen si ven alguna persona desesperada entrando a Venezuela por la trocha. ¿Y por qué están usando la trocha? Y perdónenme que me extienda en este editorial día de hoy, pero ¿por qué están usando las trochas? Las trochas las están usando porque el propio régimen ha cerrado las fronteras en tiempos de coronavirus. El régimen ha dicho que solamente va a permitir el ingreso 3 veces a la semana de venezolanos por vía terrestre, y son 300 venezolanos por cada día. Entonces la desesperación de muchos venezolanos no está para que haga una cola lunes, miércoles, viernes y pueda ingresar, porque el retorno de un ser humano a su país es un derecho, y esto es prácticamente un caso único en el planeta. Y en las otras dictaduras que hay en el mundo, se ha cerrado como se han cerrado las fronteras en Venezuela. Hay un nivel de aislamiento que solamente es comparable con Corea del Norte. Ah, pero cierran la frontera para quienes tienen que regresar por razones humanitarias, porque estamos en una pandemia que ya son más de 13.400.000 casos que hay en el mundo y más de 580.000 personas que han fallecido. Pero en medio de esta pandemia, que prácticamente el mundo no tenía una conmoción de esta calamidad por una pandemia de hace un siglo, el régimen cierra las fronteras de todo tipo para que los venezolanos regresen por razones humanitarias, pero la deja abierta permanentemente para el narcotráfico, para la minería ilegal, para sus testaferros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir denunciando esto en todos los espacios. Esto es la confirmación de que Venezuela no enfrenta una dictadura convencional cualquiera. Esta no es otra dictadura latinoamericana, esta no es otro caudillo que lo que está buscando es perpetuarse indefinidamente en el poder, sino se está enfrentando, como yo lo venía denunciando inclusive cuando era alcalde, y por eso me persiguieron, un estado criminal que se sostiene por las armas de los cuerpos de seguridad como el CEOFAN de Remigio Ceballos, pero también se sostiene por las armas de grupos irregulares. Entonces, nosotros hemos transmitido esta información al cuerpo diplomático del gobierno interino, de nuestra oficina de la OEA. Nosotros hemos transmitido esta denuncia también dentro del sistema interamericano de derechos humanos como la CIDH. También lo hemos hecho a Naciones Unidas, específicamente OIM, ACNUR, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hoy publicó además un informe muy importante que deja en evidencia toda la actividad ilegal que hay en el Estado de Bolívar con respecto a la minería, cómo hay control por parte del grupo irregular y cómo eso, por cierto, ha generado que la población de ese estado también se haya visto forzada a irse. Yo cuando visité Brasil, pues vi muchos indígenas, por ejemplo, en campamentos refugiados en Pacaraima, y lo vamos a seguir denunciando y vamos a seguir colocando nuestro granito de arena para que haya mejor atención a los migrantes y refugiados venezolanos que venían haciendo nuestra labor en estos 2 años de la OEA, pero al mismo tiempo visibilizando el horror de lo que significa vivir en esta dictadura, porque al final esta dictadura es la que ha generado 5.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos y es la crisis de refugiados más grande que se ha registrado en toda América Latina y el Caribe, y actualmente la segunda más grande del mundo, superada por Siria. Pero Siria lleva 10 años en un conflicto armado. Venezuela no está formalmente en una guerra convencional y una catástrofe natural. Y con esto, como decía al principio, pues no es solamente el tema de los retornados, sino de los varados. Fíjense, y esto lo hemos venido trabajando con la sociedad civil venezolana en el exterior,
por ejemplo, y con los gobiernos de la región, por ejemplo, en Panamá y Costa Rica, entre ambos países, se calcula que hay 500 venezolanos que están varados. En el caso de México, se calcula que al menos hay 50 venezolanos varados. Hoy vamos a hablar en unos minutos con nuestro invitado especial, pero en España hay 700 venezolanos varados. En el norte de Santander hay 30.000 venezolanos varados. 30.000 venezolanos que están intentando entrar por el puente internacional Simón Bolívar. Y no pueden, no pueden. El régimen tiene bloqueadas las fronteras. Y se calcula que al menos hay 20.000 venezolanos varados en Bogotá. Pero cuando uno suma entre las personas que han podido regresar, de la forma que han regresado, como han podido regresar, más los varados, podemos estar hablando fácilmente de unas 120 a 130 mil personas. Entonces, este es un nuevo fenómeno que ha dejado la pandemia. Y les voy a decir algo. Ciertamente, la pandemia ha dejado millones de personas sin empleo en el mundo. Y obviamente, el refugiado, que de por sí es una persona vulnerable ante una pandemia, pasa a ser el vulnerable del vulnerable. Y hay muchos venezolanos que han quedado sin trabajo. Ciertamente, hay otros que injustamente han sido desalojados. Ahí hemos trabajado, por ejemplo, con gobiernos como el de Colombia o el de Ecuador para que saquen decretos que prohíba el desalojo de venezolanos. Eso ha disminuido, ciertamente, y lo que hemos hecho es que si algún venezolano en esos países sufre un desalojo, lo denuncie ante las autoridades competentes. Ahora bien, dentro de esta situación de personas que se han quedado sin trabajo, hayan sido desalojados, realmente, cuando no hemos podido comunicar con muchos de los que han regresado, el motivo principal de su retorno es precisamente que quieren estar cerca de su familia, que quieren estar cerca de su familia por el miedo que les da el coronavirus en Venezuela. Y muchos incluso han dicho, una vez que pase la pandemia y se reabran las fronteras, me regreso a Colombia, me voy otra vez a Brasil o me llevo de nuevo a mi familia. Entonces, esa es una situación que no quería yo dejar de mencionar porque, insisto, fue muy grave lo que dijo Maduro ayer, lo que salió en la cuenta oficial del CEOFAN. De Maduro ya no sorprende nada, pero si nosotros no alzamos la voz ante esta situación, puede ser cada vez peor el trayecto para quienes hoy intentan volver a Venezuela.